las exposiciones vamos a ver los compañeros que nos presentan historia del electromagnetismo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mora, compañero Harry y Oscar, Harry Real y Oscar Hurtado, y el día de hoy les venimos a exponer, la historia del electromagnetismo. Buenas tardes. Bueno, en principio vamos a hablar sobre el origen del magnetismo. Pues como bien sabe, el electromagnetismo es una composición entre electricidad y magnetismo. El magnetismo inicialmente se dio, o se data desde el año 800 a.C., en donde los griegos comenzaron a experimentar con el agua y pues notaron que tenían propiedades magnéticas. Esto quiere decir que al flotarlo podría adherir pequeños cuerpos. Ya después de eso, pues pese a que se dice que la brújula fue inventada alrededor del año 1180, también se data en la historia que pues en sí los chinos en algún momento tuvieron tuvieron como tal invención sobre esto, lo utilizaban como herramienta. En sí, el magneto como tal se conoce en honor al sacerdote Magnes y a la piedra que se conoce como magnetita, que es una piedra que tenía pues la propiedad de adherirse al hierro, y pues este sacerdote en sus ires y venires pues notaba que se le quedaban adheridas esas piedras, y así pues fue conocido por este nombre. En cuanto a la electricidad pues siempre ha estado presente en el hombre. En sí, pues los hallazgos más comunes que se vieron en sí el ser humano notó fue los peces eléctricos. Le pareció pues algo bastante curioso y comenzó a averiguar y a verificar sobre todo eso. Entonces, en cuanto a Egipto, en el año 2750 a.C., se referían a estos peces como los tronadores del Nilo, que así los describían como protectores de otros peces del océano. Pues se le puede llamar que Tales de Mileto, el cual nació en el 624 a.C., lo podríamos llamar como que fue el primero en experimentar con la electricidad, ya que, bueno, aparte de ser filósofo, astrónomo y matemático, también experimentaba con la electricidad. Entonces, los experimentos más importantes que él realizó fue el de tomar la piedra de ámbar, que es una resina fósil que se produce más que todo en los árboles. Es lo que el árbol, por decirlo así, brota cuando está abierto o cuando tiene alguna grieta en alguna parte del tronco. Entonces esto pues durante años va brotando una resina y es la que se convierte en ámbar, que también es una piedra preciosa. Entonces lo que él hacía era tomar el ámbar y frotarlo con una seda, con cualquier tipo de seda. Y al hacer esto, él se dio cuenta que acercándolo a objetos como por ejemplo trozos de papel o paja o incluso pelusas, él observaba que eran atraídas por el ámbar. Entonces pues ahí fue donde se puede decir que se descubrió los tipos de cargas y que ciertos objetos al frotarlos pueden atraer a otros, pero pues él no pudo deducir por qué se producía esto. Entonces pues el electrón en griego, o mejor dicho ámbar, para decirlo en griego, se llama electrón. El origen del magnetismo, entonces aquí fue donde un ingeniero llamado Pedro de Maricourt, el cual era un matemático también e incluso era doctor, pero entonces en la época de Luis IX en Francia, él fue llamado por el ejército para realizar experimentos, más que todo en el campo de la ingeniería. Entonces, él lo que quería era lograr crear un motor que fuera capaz de que funcionara con magnetismo y que no dependiera del ser humano, del trabajo así físico del ser humano para que pueda funcionar. Entonces, en los experimentos que él realizó para que funcionara,
logró captar que los imanes o las piedras de los imanes tenían un polo norte y un polo sur, y que este dependía del tipo de material de la piedra o si era artificial también. Entonces él escribió una carta dirigida a un amigo en París, donde explicaba detalladamente cómo se componía cada polo norte y sur de los imanes en esa época. Y pues se puede decir que fue uno de los primeros documentos donde guiaban acerca del magnetismo. Ya pasándonos a la época de 1436, donde era la época de los navegantes, los marinos, aquí también llegó el magnetismo. Entonces, en esta época los marineros, por decirlo así, se orientaban, su coordinación en el mar era por medio de unos mapas que la brújula en esa época era por medio de los mapas, pero entonces no estaba direccionada como está actualmente horizontalmente, sino la aguja estaba verticalmente y tenía cierto defecto. Entonces los ingenieros lo corregían para que pues no hubiera, o sea, no quedaran a la deriva los marineros. Pero entonces esto también generaba muchos problemas en algunas partes del mundo, porque pues los marineros se perdían porque no estaba bien coordinada la aguja. Entonces el ingeniero Robert Norman pudo descubrir qué era lo que fallaba y se dio cuenta que las brújulas funcionaban mejor, de una manera más eficiente, si se colocaba la aguja en forma horizontal. Entonces, por medio de esto, lo que hizo fue en una esfera que se llama Terreya, que está en latín, y al traducirlo al español se llama Pequeña Tierra, o por decirlo así, la forma de la Tierra. Él lo que hizo fue poner una aguja, y con esta podía, o sea, la aguja, la esfera estaba imantada, perdón, y la aguja lo que hacía era tomar el campo magnético de la Tierra, y por eso la mayoría de las brújulas siempre están horizontalmente, porque toman el norte y el sur. Un apunte esencial, la brújula tuvo interés para los navegantes en el año 1100, pero muchos historiadores recalcaron que los chinos, mucho antes de que los griegos experimentaran con el ámbar, tenían conocimiento, o sea, los historiadores dataron que los chinos, antes de que los griegos conocieran el ámbar, tenían conocimiento ya de la brújula y trabajaban con la brújula. El siguiente es William Gilbert, que nació en Colchester, Inglaterra, en 1544 y murió en 1603. Él también fue físico, médico inglés, y fue de los pioneros también frente al magnetismo. Él se le atribuye también que descubrió los, por decirlo así, como el ingeniero anterior, los polos norte, perdón, sur y norte, y también que ciertas, o sea, en el magnetismo habían cargas, existía el negativo y el positivo. Entonces él, con los experimentos que realizó frente al magnetismo, creó uno de los primeros libros o documentos donde se refiere a todo el campo del magnetismo, que se llama El imán y los cuerpos magnéticos. Y de los experimentos más importantes de él fue el Persol, que era un instrumento en el cual constaba de una aguja de acero, la cual está suspendida en un hilo. Y entonces este podía medir el ángulo de atracción de diferentes imanes, es decir, podía poner a los dos extremos imanes y ver cuál era el ángulo de atracción entre ellos. Otro de los inventos de él fue el electroscopio, el cual constaba de, se componía de una varilla metálica, la cual estaba, y en la parte superior había una esfera, y en el extremo que estaba dentro de la botella había dos láminas que podían ser de oro o aluminio. Entonces, al acercar un objeto, ya sea cargado negativo o positivamente, por ejemplo positivamente, dependiendo de la carga que tuviera las laminillas en la parte interna de la botella, pues
se repelían o se atraían, dependiendo de la carga del objeto que uno medía acá en la esfera de la, del electroscopio. Pues era más que todo para medir la carga, para ver qué carga tenía el objeto que uno ponía al, al lado de la esfera. Simple, no era tocarla, porque si se tocaba, pues se descargaba y cambiaba la carga de la, del electroscopio. Ahora voy a hablar de Otto von Guericke. Él nació en Magdeburgo, lo que actualmente es Alemania, en el 1602 y murió en el 1686. Fue un físico e ingeniero, estudió derecho, en matemáticas también, y él fue de los que también colaboró mediante la ingeniería en el ejército. También se le atribuye que él fue el que inventó el generador electroestático, el cual se componía de una botella de azufre, y la botella, o sea, por dentro de la botella tenía azufre, y por fuera era, por decirlo así, el aislante. Y a la parte posterior tenía, o sea, estaba sobre un eje, y con una palanca él la hacía girar, y con una mano la sostenía, y esto lo que hacía era cargar la esfera. Esto lo que hacía entonces era ver que por medio de la electricidad estática también era posible cargar cuerpos. Más que todo, pues con esto también se pudo dar cuenta que al generar esa electricidad estática se producían chispas o se generaba también un campo eléctrico, pero que él no pudo deducir en esa época. Eso también pasaba con Tales de Mileto. Él también pudo darse cuenta que al frotar muy rápidamente el ámbar con algún tipo de seda, se producían chispas. Stephen Gray nació en 1670 y murió en el 1736. También fue físico, inglés. En el campo de la electricidad descubrió la conductibilidad de los objetos. Es decir, por medio de cierto objeto, por ejemplo, si el experimento que él realizó fue un hilo metálico y que en un extremo tenía un corcho, y entonces él cargaba desde el otro extremo con alguna herramienta, cargaba el hilo con electricidad, y él podía ver que la electricidad iba de una punta a la otra. Entonces por eso se le atribuye la conductividad de la electricidad. Y también, pues actualmente él dedujo el funcionamiento de los hoyos negros que hay en el espacio, la mayoría sabe, estos hoyos negros atraen cualquier tipo de materia, inclusive atraen la luz dentro de ellos. Ahora les voy a hablar de Charles François de Cisternay. Nació en París en 1698, fue sepultado en 1739. Él continuó las investigaciones de Stephen Gray sobre la conducción de la electricidad. Entonces, lo que él dedujo esencialmente fue que por medio de los experimentos que realizó Tales de Mileto con el ámbar y Stephen Gray, él dedujo que las cargas, que había dos tipos de cargas, la positiva y la negativa, la cual en la época de 1698 las llamó resinosa y vitrea, el cual la resinosa era el positivo y la vitrea era el negativo. Él fue de los que descubrió ese tipo de carga que había en esa época. Entonces, además de los conductores y los aisladores, pudo deducir también que, como sabemos actualmente, que las cargas de igual signo se repelen, perdón, y de diferentes signos se atraen. Él también dedujo eso. La botella de Leyden, pues, fue un experimento que lo realizó Peter van Mutschenbroek en la Universidad de Leyden, por eso le puso Leyden. Entonces, la botella esencialmente la podemos comparar actualmente como un condensador, pero en esta época la usaban con una botella común y corriente, y estaba, por decirlo así, a la mitad llena de agua. Estaba tapada con un corcho, y en el centro de la botella había un cable.
uno de los extremos, pues el interno estaba sumergido en el agua y el otro pues estaba en la parte exterior de la botella. Y tenía una lámina interior de estaño y otra por fuera de estaño. Entonces lo que se hacía acá era que por medio de una carga que se le ejercía a la botella, se podía evidenciar que por el medio de la tierra se podía descargar. Es decir, la botella guardaba la energía después de haberla cargado y uno la podía descargar por la tierra. Entonces es lo que conocemos actualmente como los condensadores, que es lo que realizan. Ellos guardan cierta cantidad de energía y pues si es necesaria la usan pues en algún sistema electrónico. O pues esto también es lo que usan mucho los computadores actuales. John Mitchell, él fue los cabalgó, bueno, él nació en 1724 y fue sepultado en 1793. Él tuvo muchos estudios, fue geólogo, fue astrónomo, también estudió la óptica, la gravitación, y fue de los que utilizó la balanza de torsión, que pues lo que hacía era medir las fuerzas que se ejercían en cada polo magnético. Es decir, uno tomaba en cada polo los imanes o el objeto que se fuera a medir la fuerza, y esto lo que hacía era girar y medir la fuerza que había entre ellos. Gracias. Bueno, Benjamin Franklin nació en Boston en 1706 y falleció en Filadelfia en 1790. Fue una persona muy importante en la historia, más que todo en los Estados Unidos, ya que fue uno de los partícipes en la independencia de esa nación. Y fue un inventor, inventó el pararrayos y la estufa Franklin. Entonces, de su gran hallazgo fue como primero experimentaba con electricidad. Entonces su gran invento fue el de la cometa. Sí, el de la que digamos era atar una cometa con un hilo de seda y un alambre de hierro. Entonces en el tormento se entendió que aquella experimentación que le caía un rayo en la cometa, entonces vio que esta acción trae las mismas consecuencias que se ven en la botella de ley. Ok, entonces expuso sobre la teoría acerca de la electricidad, que consideraba que era un fluido sutil que podría representar un exceso y un defecto. Entonces, bueno, entonces acá, entonces lo mismo, en 1750 Benjamin estableció la ley de la conservación de la carga en los experimentos hechos con la electricidad, lo que ya anteriormente dije. De estos experimentos acá el invento del pararrayos. Entonces, acá vemos como la imagen del experimento de la cometa y la tormenta. Entonces, otra cosa a resaltar de Benjamin Franklin fue que por medio de este experimento de la papeleta, que pues en un día tormentoso experimentó a ver qué sucedía con los rayos en la papeleta. Entonces él dedujo la ley de la conservación de la energía, lo que quiere decir que cada objeto, al transferirle energía o electricidad por cualquier medio, la energía se conserva. Es decir, la carga que tenía un objeto al pasarla al otro se conserva la misma cantidad. Lo que hace es como transferirla, pero sigue siendo la misma carga. Así como conocemos la ley de que la materia no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Es prácticamente la misma teoría, que cualquier carga puede
pasarse a cualquier objeto, pero siempre y cuando guarda la misma cantidad. Ok. Entonces, Charles de Coulomb entonces, nació en Francia en 1976 y murió en París en 1806. Es un músico francés. Basa todos sus estudios sobre la electricidad y trae da a conocer al mundo las leyes que está, la ley que está bajo su mismo nombre. Entonces, un poco sobre la vida de él. Él pasó 9 años en las Indias Occidentales como ingeniero militar y llegó a París con una muy mala salud. Entonces, él basado en las leyes de Presley sobre la repulsión y atracción de las cargas, crea un medidor de fuerzas eléctricas que involucran la electricidad bajo la ley de Presley. Y sus conclusiones se fueron a conocer en 1775, 1785 y 1789. Entonces, Alexandro Volta nació en Italia en 1745 y murió en 1826 en Italia, físico italiano, inventó la primera pila eléctrica de corriente continua. Desde joven mostró gran afición a los estudios de fenómenos naturales como la electricidad. Entonces acá vemos su gran invento, que fue en 1800, el 20 de marzo, dio a conocer al mundo la primera pila de Volt, un generador eléctrico. Entonces esto tuvo muchas consecuencias en el mundo que conocemos. ¿Y qué? Entonces también, entre otras cosas que inventó en 1775, inventó el electróforo que genera la energía estática. Entonces, Hans Forbeste nació en Dinamarca en 1777 y murió en Copenhague en 1851, físico y químico danés, que descubrió la acción magnética entre las corrientes eléctricas. Estudió la física en la farmacia de la Universidad de Copenhague. Terminados sus estudios en 1794, fue nombrado adjunto de la Facultad de Medicina. De sus grandes hallazgos, así que hayan influido al electromagnetismo, fue en 1813 que le dijo que se le haría una conexión entre que había relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1819 colocó una aguja cerca de un hilo recorrido por una corriente y observó que la aguja magnética se desviaba. Entonces descubrió prácticamente que si se pone una brújula cerca de otro campo que también tenga magnetismo, la aguja obviamente se va a desviar a esto. Entonces por eso también se halla, como decía el compañero, que digamos, muchos navegantes se perdían en el océano, porque digamos encontraban muchos bancos de magnetita, entonces la aguja se desviaba. Bueno, George Hund, entonces nació en Alemania en 1786 y murió en Múnich en 1854, un físico alemán descubridor de la ley de la electricidad, que lleva su nombre según la actual intensidad sobre la corriente a través de un producto. Intenta no leer, que es mejor. Sí, entonces son. Desde 1825 empieza a publicar resultados de sus experimentos sobre mediciones de corrientes y tensiones, que saca la disminución de la fuerza electromagnética que pasa por un cable a medida de este largo. Esto también vemos que la ley de Ohm, que bajo sus estudios la había conocido. Entonces,
prontamente en el curso la vamos a ver. Entonces, prácticamente es la relación entre la corriente y la resistencia que va a dar un voltaje. Entonces, eso se ve más que todo en los circuitos de corriente. Entonces, también publica un artículo que él antes. ¿Esto qué? Él se dedicó como al galvanoelectromagnetismo. Entonces, bajo estas investigaciones, publicó el círculo galvánico investigado matemáticamente, lo cual no tuvo muy buena reputación y manchó prácticamente su nombre. Y ya. En este caso, vamos a hablar sobre Joseph Henry. Él nació en Albany, en lo que es la capital de New York, en 1797. Fue un físico estadounidense, pues llevó a cabo numerosas investigaciones, entre ellas lo que tuvo que ver con el descubrimiento de la inducción magnética. Bueno, en sí, esta invención, en paralelo también la estaba llevando a cabo otro físico, que era Faraday. Entonces, en sí, pues él vino a saber mucho después, pero en sí la ley pues fue llevada a cabo por ambos. En este caso también una de las invenciones que él tuvo fue el galvanómetro y un relé eléctrico. Bueno, entonces acá podemos observar, hablaba sobre un conductor eléctrico que si pues se alteraba perpendicularmente, lo que iba a generar era una diferencia de potencial. Entonces ese es el dibujo el esquema de lo que proponía para él. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Michael Faraday. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1971 en Londres. Él nació en una familia de escasos recursos. En sí, pues él tuvo la oportunidad de tener una educación básica. Su educación básica en cuanto a lo que tenía que ver con matemáticas era sobre álgebra y trigonometría. Pero pues en sí el fortalecimiento en sí académico que él tuvo fue algo más empírico. Él tuvo también la oportunidad de instruirse bajo ciertos libros de científicos importantes de la época. Y entonces pues ello le permitió así pues explorar lo que tuvo que ver el mundo de la ciencia. Ya después, a esto del año de 1821, él hizo lo que conoceríamos como un prototipo del motor eléctrico, basándose en unos experimentos que llevó a cabo, y también experimentó con el imán, el comportamiento que generaba, arrojando como tal, poniendo el imán, poniendo encima una hoja de papel y limadura de hierro. Entonces ahí se puede observar el espectro o las líneas que forman el campo magnético. También, bueno, en 1831 él inventó un prototipo de generador eléctrico. También pues fue influyente en lo que tuvo que ver con diamagnetismo y lo que tuvo que ver con electrólisis, porque también iba enfocado a lo que tenía que ver con el tema de la química. Descubrió también que al momento de acercar y alejar un imán de una bobina se generaba una corriente eléctrica. Esto fue lo que se conoce como la ley de Faraday, que pues posteriormente iba a ser pues en sí más fundamentada o ampliada por otro científico. También él decía que el voltaje inducido es proporcional a la rapidez con la que cambia el tiempo. Entonces acá vemos como el prototipo de y el no inducible, que era la OE. Henry Frederick Emil Lenz nació en Dorpat en 1804 y fue sepultado en Roma en 1865. Bueno, él fue un profesor ruso que, como ya había informado, pues había dicho, él también enunció ciertas leyes que tenían que ver con el tema de la inducción inducción electromagnética. En sí, en la ley que enunció permitía conocer la dirección y el sentido de la corriente inducida en un circuito eléctrico. Y pues este fue el complemento a lo que tuvo que ver con la ley de Faraday.
Bueno, entonces, sí, acá es lo que venía hablando acerca de que se complementó la ley. Entonces, bueno, acá dice que relaciona los cambios producidos en el campo eléctrico en un conductor con la variación del flujo magnético en dicho conductor. Afirma que las tensiones y voltajes inducidos sobre un conductor en los campos eléctricos asociados son de sentido tal que suponen a la variación del flujo magnético que induce, y pues eso fue la formulación que se llevó a cabo en 1834. Listo. James Clerk Maxwell, él nació en Edimburgo en 1831 y fue sepultado en el Reino Unido en 1879. Él fue un físico británico que, pues, en este caso también tuvo la oportunidad de llevar a cabo experimentos, pues, con todo lo que tenía que ver con el electromagnetismo. Él desarrolló y fundamentó lo que tiene que ver con la ley de la electromagnética clásica y también de la electrodinámica. Además de ello, demostró que, pues, la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, que es el campo electromagnético. Y allí, pues, tomó lo que fueron leyes que fueron fundamentadas por anteriores científicos, que como lo fueron Gauss, que fue la ley de Gauss, también la ley de Faraday, el flujo de campo magnético y la ley de Ampere. Y Nikola Tesla. Nikola Tesla, pues, él nació en Esmirna en 1856. Él murió en Nueva York. Eso fue en el año de 1943. Bueno, él en sí, pues, es uno de los grandes científicos de la historia. Él fue ingeniero mecánico, fue ingeniero eléctrico. También fue físico. El momento en que nació, pues, según relataban, era una noche lluviosa, donde caían bastantes truenos, y por ello, pues, se le asoció siempre como con electricidad, con el fenómeno eléctrico. Entonces ya, pues, nació su padre era un sacerdote ortodoxo, y también como que quería inducirlo a que él perteneciera a todo lo que tenía que ver con este tema de religión, pero él, pues, ya se basaba más en otro tipo de estudios. Ella también le gustaba la lectura y, pues, le gustaba trabajar en sus invenciones. Ya comenzó a estudiar en la universidad, iba a clases como asistente porque no se encontraba directamente vinculado cuando inició en una de las primeras universidades. Ya después continuó con sus estudios de ingeniería eléctrica. En el año de 1880, él viaja a Budapest, en donde comienza a trabajar para una empresa de telégrafos. Y allí lo que hace, pues, precisamente, es ayudar a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de ello, y, pues, así logra también desarrollar ciertos inventos que se venían generando. De hecho, Nikola Tesla es uno de los inventores más prolíficos de la historia. Él tenía una invención y lo que hacía era imaginarlo todo, ni siquiera llevarlo a cabo en un papel, sino ya en el momento que tenía lo imaginaba, y después lo que hacía era llevarlo a un medio físico, y realmente le funcionaba como si hubiese realizado miles o cientos de prácticas. Ya en 1882, él tiene la oportunidad de viajar a París y trabaja para una de las compañías de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, pues, fue considerado el padre de la electricidad porque él hablaba, bueno, él, lo que sí había, en sí había creado era la electricidad, sino la corriente continua. Era el creador o el descubridor de la corriente continua. La corriente continua, pues, tiene una particularidad. Entonces, la corriente continua, pues, tiene la particularidad de viajar de un polo positivo a un polo negativo. Entonces, en este recorrido se conoce como corriente directa. Siempre va a ser siempre la tensión va a ser estable, la tensión y la corriente va a ser estable. En este caso, pongamos 5 voltios, siempre se va a mantener el mismo valor. En cambio, ya la propuesta que hizo Tesla fue de la corriente alterna, pero entonces ya les voy a explicar más adelante por qué. Después de estar en París, Tesla tuvo la oportunidad de viajar directamente donde se encontraba Thomas Alva Edison,
a la compañía de Thomas Alva Electric, que es General Electric en sí. Después que viajó allí, tuve la oportunidad de conocer a Thomas Alva Edison y llevaba una carta que le había entregado el coordinador o la persona, el gerente donde trabajaba en la compañía en París. Y en esa carta le decía a Thomas Alva Edison, decía: conozco dos grandes genios, uno es usted y otro es el portador de esa carta, que era Nikola Tesla. Entonces, de entrada a Thomas Alva Edison le cayó mal porque pues alguien que fuera tan genio como él, o como lo que pues según él creía, pues entonces le molestaba, pero aún así lo contrató. Él siguió trabajando y siguió pues apoyando lo que tuvo que ver con el tema de generadores eléctricos. Generadores eléctricos que lo que hacían era precisamente pues generar la electricidad de corriente continua. Pero entonces en ese caso también lo que pedía Thomas Alva Edison a Tesla mediante un contrato era que él lo que haría sería pues arreglar esos generadores para que fueran más estables, fueran más económicos y que pues así pudiera generar la electricidad y expandirla alrededor del mundo, porque pues era la intención que tenía Thomas Alva Edison. Lo que no contaba Edison es que también pues hay que tener presente que la corriente continua a largas distancias y en grandes magnitudes, primero pues es muy dañina con el medio ambiente y también es muy difícil de transportar, porque entonces tendría que ponerse en cada esquina un generador eléctrico para poder llevar a cabo todo esto, para poder llevar a cabo la distribución. Lo que proponía Tesla con la corriente alterna era que se pudiese por medio de un generador transmitir toda la energía, y la energía lo que iba a hacer para poder distribuirla a largas distancias era por medio de transformador. En sí, la corriente alterna, a comparación de la corriente continua, funciona de la siguiente manera. Tiene variaciones en el picos y valles. En este caso lo que hace la corriente alterna es alternar entre polos positivos y polos negativos. Entonces, digamos, si pasara por un cable, lo que haría sería alternar su polaridad. En este caso era una polaridad de 60 Hz, o sea, 60 repeticiones por segundo. Era ese planteamiento. Ya después de esto, entonces, pues, siguió trabajando para Thomas Alva Edison, pero él, como que después de que hizo todo el arreglo y todo el tema de los generadores de corriente continua, pues Thomas Alva Edison lo engañó diciéndole que no lo iba a pagar, que era una broma, que él no entendía la broma de los estadounidenses. Entonces Tesla se fue de allí, tuvo que trabajar un tiempo como empleado de servicios generales. Ya después de eso continuó con su empresa, creó Tesla Electric Company, que fue su empresa en donde continuó trabajando con los experimentos de corriente alterna. Thomas Alva Edison se dice que fue el creador de la bombilla eléctrica, de la bombilla fluorescente con filamento, pero en sí, pues, también se atribuye, o por medio de la historia se puede notar que pues es una de las patrañas de la historia, porque en sí alguien más lo había inventado, tan solo que él fue el que la patentó. También, pues, Thomas Alva Edison consideraba que pues él no tenía grandes conocimientos en cuanto a lo que tenía que ver con matemática y demás ciencias, pues no tan amplia, porque él consideraba que sí, que para qué ser ingeniero si de pronto teniendo el dinero podía contratar un ingeniero o un físico. Y él lo que hacía era poner a trabajar a estas personas y tenía alrededor de 1200 patentes registradas, de las cuales pues la mayoría eran creadas por sus ingenieros. No eran patentes propias. Bueno, entonces, ya después de esto surgió lo que fue el tema de la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes era la corriente continua, que pues era de Thomas Alva Edison, la corriente alterna de Tesla. Ya después llegó un inversionista que fue George Westinghouse, que era uno de los magnates, que también era ingeniero, y contribuyó y aportó a lo que tuvo que ver con el desarrollo de la corriente alterna. La única patente que tuvo Thomas Alva Edison
la única patente que tuvo Tomás Alva Edison de corriente alterna fue la silla eléctrica, en la cual sacrificaban animales para demostrar que era una corriente dañina, que pues por ello era mejor utilizar la corriente eléctrica. Pues sí, principalmente pues esa es la historia del teatro que me extendí mucho. Sí, los principales inventos de Nikola Tesla fue el motor de inducción, el motor asíncrono, también la corriente alterna que ya les había indicado, el control remoto, también la radio, que pues también tuvo un inconveniente con ello porque un inventor, Marconi, utilizó 17 de sus patentes para crear la radio. Y pues él ganó como tal un premio por ello, pero ya después de la muerte de Tesla le dijeron que sí, que él había sido, o como tal reconocieron su labor. Y transferencia de energía eléctrica. Tesla era un soñador, él creía, o bueno, consideraba que en sí la Tierra era un conductor gigante y con él podría, mediante una bobina Tesla gigante, que era el donde se situó en Colorado Spring, que era Wonder Gordon Hall, que pues desde allí podía hacer experimentos en la cual podía transmitir energía eléctrica como si fuera, digamos, un ejemplo Wi-Fi. Entonces era pues bastante importante eso, pero pues no tuvo la financiación necesaria, porque al enterarse de ello, pues J.P. Morgan, que fue otra persona que lo financió, decidió quitar el apoyo porque pues a él no le convenía. En sí, pues siempre han buscado lucro y no le importaba a ello. Entonces, sí, principalmente la vida de Tesla, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, gracias a los compañeros. Con esto terminamos las exposiciones. Nos vemos el viernes para la clase.